Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, estamos haciendo memoria hoy con toda la Iglesia de San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla ya por la segunda mitad del siglo IV. Un hombre de una profunda sabiduría que dejó muchas cosas para la Iglesia. Incluso hay plegarias eucarísticas y catequesis que se utilizan hoy en la Iglesia de Oriente. Dejó un hermoso tratado sobre el sacerdocio, dejó hermosas homilías, todas cosas que lo llevaron a tener el título de doctor de la Iglesia. Bueno, y en este día en que hacemos esta memoria, se nos presenta este Evangelio, el Evangelio de la Feria, que es un texto que nos ubica en la actividad de Jesús en Galilea. En concreto, Jesús está en Cafarnaúm. Y hasta ahora el evangelista Lucas nos venía presentando a Jesús como un profeta. De ahora en adelante lo mostrará como Salvador a través de una serie de signos, entre los que se encuentra precisamente este de hoy, de la curación del criado del centurión. Cuando nosotros miramos y meditamos las curaciones de Jesús, aprendemos muchísimas cosas. Yo diría que son como infinitas, como la es la palabra de Dios. En todas las curaciones de Jesús, por ejemplo, hay algo que es un núcleo común y otro que es lo que marca la diferencia. Lo común viene dado por la confianza total en Jesús de aquel que pide la curación. Por eso Jesús, cuando termina, por lo general dice: tu fe te ha curado. Lo particular, sobre todo en este milagro de hoy, es lo que es además lo que marca la diferencia, es que quien lo pide no es un judío, sino que es un centurión romano, cuya confianza en Jesús es exaltada en gran forma por Jesús, porque vieron que en un momento Jesús dice: les digo que ni en Israel encontré tanta fe. Este oficial del ejército romano tiene un siervo, dice el Evangelio, gravemente enfermo. Y al oír hablar a Jesús, dice, envía a un grupo de ancianos de la comunidad judía para que le pidan la curación del siervo. Aquí sucede algo que es muy interesante también.
Fíjense que los enviados se convierten en buenos mediadores de la petición de un centurión romano. Y además lo hacen acreditando ante Jesús, el maestro de Nazaret, los favores que ese, que era pagano, ha hecho por el pueblo judío, especialmente la construcción de la sinagoga. Pero hay algo también que es curioso, porque aquí encontramos a esta gente que es como mediadora para que se produzca el milagro. Pero hay algo también curioso, que veamos cómo se da la mediación entre el mismo centurión y los ancianos que oficiaron de mediadores ante Jesús. Fíjense, el centurión, vemos que se lleva tan bien con los judíos de Cafarnaúm que estos acuden a él en busca de ayuda para una sinagoga. ¿Y qué hace el centurión? Se la construye. Él oficia como de mediador entre el deseo de esos ancianos y lo que ellos piden. Pero también cuando el centurión se ve en una situación ante la enfermedad de su criado, acude a los ancianos judíos y estos gestionan su petición ante Jesús. Y ahí ellos son mediadores en esa situación. Por supuesto que Jesús no tenía necesidad de mediadores, pero el hecho es que aquí, por ejemplo, las tuvo y la mediación dio muy buen resultado. Quien más, quien menos, todos, creo, tenemos experiencia de que las mediaciones han sido importantes en nuestra vida y pudiera ser que determinados fines no se hubieran conseguido sin adecuados mediadores. Bueno, el Señor Jesús se pone en camino, pero el centurión, cayendo en la cuenta de que Jesús al entrar en la casa de un pagano se podía contaminar, porque eso era lo que decía la ley, fíjense, el centurión romano conocía la ley judía, envía a otro grupo de amigos encargados de expresar su petición, pero esta vez como un poquito reconsiderada. Bastará con que Jesús dé la orden con su palabra para que su siervo quede sanado. Pues él, como militar, conoce el dinamismo de una orden, de una palabra ordenada a los que están a su cargo. Considera él que el poder que tiene Jesús sobre la enfermedad puede hacerlo actuar desde cualquier parte, sin que sea necesario el contacto físico ni la cercanía. Su palabra, y esto es muy importante, su palabra por sí misma es generadora de salud y de salvación. Cuando lo miramos bien, este episodio que Lucas nos presenta hoy es como un himno a la fe de un centurión en el poder salvador de Jesús. El centurión no está pidiendo para sí, sino para un siervo, para alguien que está todavía muy por debajo de él, porque si él era pagano, el siervo estaba más abajo todavía. Ha ido a buscar a Jesús para salvar a su siervo. Fíjense, se ha hecho servidor de su siervo y ha roto con todos los prejuicios para acercarse con humildad a un judío que bien podría ser el caso, lo desprecia, pero que sabe que puede ayudar. Pero no solamente eso, sino que confía tanto en el poder que no quiere siquiera que entre en su casa porque está seguro que una de sus palabras puede sanar. Y lo hace con esa frase que es de una belleza extraordinaria y que no en vano la recogemos todos los días en la liturgia de la misa. Bueno, ¿qué nos quiere decir Jesús en este pasaje de hoy? ¿Qué nos quiere mostrar? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Nos quiere enseñar que este centurión, como decía Karl Rahner, un cristiano anónimo, es un claro signo de aquello que Jesús busca en cada uno de nosotros. De un lado, la fe que se dispone siempre al encuentro de aquel que confía, incluso aunque no vea,
Por otro lado, que el motor de todo lo que pasa en este texto sea el siervo anónimo, el enfermo, porque en realidad ese es el motor de todo lo que pasa, es algo de absoluta importancia. Porque de él no sabemos nada, solo que está en clara inminencia de muerte, porque vieron que el Evangelio dice, está muy mal. A Jesús lo conmueve ese dolor, pero lo conmueve también la preocupación del centurión, que es el jefe de ese siervo. ¿Por qué? Porque es ese el tipo de amor que él nos está pidiendo. Hasta ahí tenemos que llegar. Un amor oblativo, un amor de ofrenda, de entrega. Cuando es esa la experiencia de la fe, cualquier rótulo, cualquier título y cualquier cargo desaparece. Vieron, paganos o creyentes dejan de ser rótulos divisorios, lo que hermana es la fe del don gratuito del amor de Dios. Hay muchos cristianos, a veces nosotros mismos, que hacemos muy mal uso del nombre de cristianos. Sin embargo, hay algunos paganos que en cambio han, fíjense la imagen, ¿verdad?, han construido por nosotros muchas sinagogas por ahí, en silencio y con un perfil muy bajo. Las palabras de este centurión muy pronto pasarán a ser confesión de fe de toda la comunidad cristiana y así han llegado hasta nosotros haciéndolas propias en la Eucaristía. Hoy, en este rito de la comunión, volveremos a expresar de nuevo nuestra fe con los mismos términos que el centurión. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Aquí viene otra enseñanza. Hoy, fíjense, hoy, este personaje, centurión, del que no sabemos ni siquiera su nombre, volverá a enseñarnos con qué palabras tenemos que acercarnos a Jesús. Él nos invita a pedir a Jesús únicamente una sola palabra. La palabra aquella que resonó cuando Jesús predicaba en la misión. La palabra que resonó desde el corazón que irradió ese amor en su Pascua. La palabra que nos ilumina y nos guía y nos acompaña todos los días. Esa es la misma palabra que en cada comunión nos llama a la fe y nos pone al alcance de Cristo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A veces tenemos que pensar si en vez de aturdirlo a Dios con todas las cosas que necesitamos, solamente una palabra. Tener la fe en que una palabra de Jesús puede cambiarme la vida. La pregunta con la que nos tenemos que quedar hoy es, si cuando yo, cada uno de nosotros, cuando pronuncio esas palabras en la misa de todos los días, creo que la palabra de Jesús es para mí generadora de vida, que es generadora de salud, que es generadora de salvación. Creo eso, pero realmente lo creo. Thank you.